chicos, de hecho, me estoy acá en el boliche y ahorita voy a tirar para que sepan, sí, ¿verdad? Estoy acá en el boliche, ahí estoy yo. Y ahorita tiro, ¿saben? No, ahorita tiro para que vean, ¿ok? Ahorita, bueno, gracias por los suscriptores y feliz año nuevo, sí. Bueno, ya lo dije en Flying to Panamá y sorry por eso. Sí, feliz año nuevo y chao, sí, más simple. Hola chicos, se echa a pasar la última parte del video y vean, ahí se ve el sol, que como les dije, vean, ahí se ve el sol. Entonces, lo estoy pasando bien aquí en la playa. Entonces, aquí estamos los tres ahí. Bueno, esos más. Y la estamos pasando acá rápido. Bueno, pasando bien. Se ve el sol, vean. Sol. Mar, naturaleza, nature, personas, descanso en la playa, las sillitas de playa, más playa, mensaje de luz del sol, ahí está, vea, ahí, parece que viene una bola de fuego a Costa Rica, bueno, pues parece. Bueno chicos, suscríbanse a mi canal, los quiero mucho, ahí está el sol. Sí, ahí lo veo, pero no, ya sé qué hacer, ahí mejor. Y chao. El chao va a ser así. Hola chicos, soy Chema y estoy acá en la playa, sí, en la playa, miren, estoy en el atardecer. Y en el atardecer, miren, ahí el sol. El sol está ahí, pues, ahí. Entonces, en la mañana yo grabé en la playa, ahora hoy quiero grabar en el día. Y me dejaron ir más para acá para grabar, porque si voy para allá es peor. Bueno, sorry, es que el mar es así, más simple. Así, y el sol está ahí. Ahí. Miren qué tuanis. Les digo algo, allá vienen los aviones de Europa. Allá es Europa. Allá es Japón y China. Allá es Asia. Aquí es Costa Rica. Hacia allá es Panamá y el resto. Estamos acá y me voy a lavar los pies porque tengo arena. No, mejor no, porque eso fue. Sí, porque luego me mojo. Solamente vine a ver la playa. Sí. La naturaleza donde vive Tarzán. El mar donde vive Aquaman. Yo, donde vivo yo, a donde yo vivo. Y aquí es la playa, así más simple. Bueno, a ver, es que ya se me está cansando el brazo, entonces tengo que sostener. Ok, ahí. Oye, voy a poner, ahí está. Vean, ahí está el sol, ahí. Hola chicas, soy Chema y estoy aquí en Praga. Y estamos viendo el lugar. Sí, exacto, miren el lugar. Y el reloj astronómico está allá. Sí, lo están viendo, obviamente. Miren la ciudad. Está lindísimo. Hasta me encanta, ¿verdad? Les digo algo, hoy es el último video de Berlín, Alemania. En serio chicos, hoy es el último video de mi canal, en serio. Bueno, del viaje, sí, obviamente. El último video, y estoy muy contento de grabar como 8 videos y ya me estoy como hartando. Sí, exacto. Recuerden que esta República Checa, recuerden. Creo. Ah, pero vean qué bonito lugar. Vamos a estar en un restaurante que se ve el reloj. Aquel. Y cuando suena como ¡pam! Así feo. Y es bonito. Voy, ahí estoy. Bueno chicos, suscríbanse al canal, los quiero. Hola chicos, soy Chema y estoy acá en Praga. Sí, en Praga. Y es muy bonito. Miren. Allá al fondo hay una torre.
así ahí. Y es la, dicen que es la Torre Eiffel. Y no parece que sea la... Bueno, es la Torre Eiffel. Dicen que es la mini Torre Eiffel. Esa. Si vamos a ir allá, les voy a enseñar cómo es. Es que no sé por qué vino Francia aquí a invadir Alemania. Pero vean qué lindo. Vean, allá, allá al fondo hay una torre. Esa. Parece como una casa. Sí, ¿verdad? Ay, pero vean qué lindo, ¿verdad? Desde allá por Costa Rica. No, tira, no, tira. Obviamente es como un millón de kilómetros ir hasta allá. Ay, pero ay, qué chido. Estoy en Praga, para que sepan, ¿verdad? Si quieren venir acá, ven los videos primero. Bueno, los veo después. Este es el primer video, estoy. Chicos, soy Chema, estoy en un lugar, pero chuzo, vean. Desearía montarme ahí, pero no se puede. Pero me gusta, en serio. Miren que tú, allá arriba hay un restaurante. Allá. Y yo acabo de ir allá, super pro. Un caballo, así está vivo. Es que no sé si tiene ojos o no tiene ojos. No, no tiene ojos, no tiene rotos. Es que no sé si está vivo. Bueno, la última parte del video, porque ya la parte antigua se terminó. Y sí, vamos a ir a otro lado. Y me gusta. ¿En qué casa tan tuanis? Parece que ahí vive el presidente. ¿No vieron qué clase de barco? Parece que vino los piratas a invadir Panamá. Pero vean qué tuanis. Mira, me encontré al hombre Guanacaste acá. ¿Cómo llegó hasta acá? Bueno, chicos, me despido. Suscríbase al canal. Bueno, ya saben qué hacer porque los botones de likes y comments no están porque ni quieren venir. Entonces, los veo después. ¡Chao! Los veo mañana. Chicos, tengo que hacer silencio porque estamos en lugar Bahá'í. Y miren qué tuanis está, miren. Se parece un huevo gigante, pero le hicieron un huevo, pero una casa, sí. Sí, pero vean qué tuanis. Es una iglesia rica de hace 50 años y se llama Bahá'í. No hay que gritar ni pisar el césped. ¿Cuáles son mensos estas reglas? Si yo piso césped ya me echan directo. Yo digo, en serio. Ah, entonces mejor hago silencio, así de simple. El video que subí de las mensas bellezas de Panamá solamente dura 30 segundos. 38. 40. Millón. Ah, no, no, 38. Y aquí vienen todo el mundo, entonces vamos a hacer silencio, pues. Me lo ocupo arreglar, pues. Ahí. No, es que. Es que esta foto. Es que esto es súper bueno. Me gusta. Es como mi casa en el, acá. En otro lugar. Sí, es que hay una vista bellísima. Quiero verla, pero aquí están en. Hay que caminar en el césped. Y no se puede caminar en el césped. ¡Sacate! Mejor entro, está bien, para que no me meta en problemas. Ahí lo veo. Estamos en la aproximación final. Sí, exacto. Ya estamos ya descendiendo para ya aterrizar y ya está ahí. Por si acaso. Tren de aterrizaje. Abajo. Ponga flaps. 25. 15. Flaps 15. Velocidad 125, flaps 25, ok, vamos a poner aquí 30, ok, perfecto. ¿Cómo lo puso los frames? No, acuérdese que solo yo estoy armando, ¿verdad? Pero usted pone los
estamos listos. Ok, flaps 30. Perfecto. Spin break, arm. Ok. Vista a la vista. Estamos a 1.7 millas náuticas. ¿Dos mil, por si acaso? 0.07, no, también así. Ok. 3.400.